bienvenido al grupo JC Soluciones. Vamos a continuar con este temita del Postgres, ¿sí? En la sesión pasada, o el video pasado, habíamos visto la inserción de estos elementos que tú ves aquí. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es hacer ciertas consultas espaciales respecto a, esta información. Bien. Entonces, a ver, podemos comenzar a ver convirtiendo quizás a otra zona, ¿sí? Vamos a comenzar con eso, a ver. Entonces, para convertir, pues la forma sencilla es seleccionar la información, algunos campos quizás, y luego el geom, ¿sí? Listo. Una vez que tengo el geom, yo debo usar la función de transformación. ¿Y cuál es? ST subión transform nada más. Abro paréntesis y ahí va el campo geométrico. ¿Cierto? Ah, bueno, aquí falta from poly, que es polígonos, la tabla polígonos. Aplico esto y me da error. Ah, claro, aquí falta convertir, bueno, especificar la zona a la cual voy a convertir. Quiero que sea al sistema WGS84, entonces que voy a poner 4326, ¿cierto? Ahora sí, ya lo convirtió. Aquí no es visible la información porque recuerda que estos números de aquí son bastante pequeños, mira, son metros apenas. Por lo tanto, la información no va a ser visible. Recuerda que estos polígonos, mira, están cerca del origen en el AutoCAD. Por lo tanto, son valores tan, pero tan pequeñitos que el Postgres no los puede representar en este sistema. Pero aún así está convirtiendo. Pero si yo quiero ver sus coordenadas, ¿cuáles serían? ST, subión, Aztex, ¿cierto? Cierro paréntesis, aquí claro. Ajá. Y ahí está, ¿no? Esos serían los valores de sus coordenadas geográficas. Bueno, como te digo, no hay quizás una manera muy clara de poder definir, ¿no?, estos valores. Pero me refiero a que como el Postgres no puede representarlo porque son valores bastante pequeñitos o grandes quizás, no se va a poder visualizar la información, ¿ya? Pero recuerda que esta función transforma y esta otra función lo vuelve texto para que yo pueda copiar y pegarlo cuando yo desee. A ver, también lo que yo podría hacer es convertirlo, pero a ver, a zona 18 quizás, ¿no? Se me ocurre. Aquí la única diferencia que va a ser el sistema de referencia, ¿no? Recuerda que para la zona 18 sur, ¿cuál es? 32718. Y aquí también el detalle es que cuando yo lo aplique, bueno, voy a quitarle esto de text para poder visualizar la información. ¿Sí? Bien. Bueno, esto también va a depender pues de la zona, ¿no? Es decir, en este caso prácticamente se ha desplazado de una zona a otra. Por lo tanto, en el Postgres la información no va a ser quizás tan clara de poder visualizar. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? A ver, vamos a añadir la función de texto nuevamente, pero lo que yo puedo hacer es que esta información que me da las coordenadas aquí, esto yo podría copiarlo y pegarlo a un dibujo nuevo. ¿Listo? Y a partir de eso trabajarlo. Bien. Entonces, ahí tengo las coordenadas en zona 18. ¿Sí? Transformación. Bien. Otra función que yo puedo aplicar aquí es el tema de hallar. ¿Qué puede hallar? Podría hallar el área, claro. Para eso entonces tiene que tener su propia función. Entonces vamos aquí nuevamente a select asterisco. No, perdón. Select id, coma. Puedo ponerle nombre, ¿no? Y luego el campo aquí sería geom. Pero el geom quiero que me muestre como el, que me calcule el área del geom, o sea, del campo geom. Entonces sería st subión área. Abro paréntesis. Bueno, cierro paréntesis aquí. Luego, podría ser. Claro, from poly, ¿no? Listo. Ahí está el área, ¿no? 12 metros tantos y con 7.5 metros tantos.
Esas serían las áreas de los dos polígonos. Bien, eso también podría compararlo en el AutoCAD, ¿no? Aquí podría ir. O quizás aquí en la tabla que habíamos copiado antes. Ahí está, ¿no? Mira, 12. Mira, aquí está el área. ¿Cuánto es el primero? 2 y otro cuánto es 7.5. Voy aquí al Postgres y efectivamente, ¿no? 12 y 7.5 y tantos. Entonces ahí sí me concuerda con el Postgres. Bueno, con el AutoCAD, que diga. Y así como puede aplicar el área, también yo podría hallar el área en otro sistema, ¿no? Podría quizás emplear esta función de aquí adelante. Bueno, si no, lo hago de nuevo, no hay problema. Select id, coma, nombre, coma, geo. Pero, ¿qué voy a hacer con el geo? Si yo quiero hallarlo en otro sistema, ¿qué yo tendría que hacer? Transformarlo a ese sistema. Por lo tanto, sería st transform. Geom, sí. Ah, bueno, ya quiero poner la zona, claro. Voy a poner en WGS84. Y ahí tengo esto. From Popol. Uy, ahí es Popoli. Listo, sí. Bueno, si quiero verlo como texto, ¿qué tendría que hacer aquí? Ponerle st subión text. Sí. ¿Dónde está? A ver, allá, paréntesis, claro, para poder diferenciarlo y no haya ningún problema. Y aquí tenemos entonces esto. Me dice que, falta aquí, bueno, es as text, no es solo texto. Y ahí tendría, ¿no?, el texto de estos polígonos. Pero yo quería aquí, perdón, el área, ¿no? Entonces aquí estoy mal. Bueno, disculpan. Por favor, aquí era ST área. Claro, quiero hallar el área, pero de esa zona. Claro. Ahí está, ¿sí? Bueno, como es un sistema de coordenadas bueno, aquí yo lo estoy convirtiendo a coordenadas geográficas, pues aquí ocurre que se está volviendo un número bastante pequeñito. Por eso dice aquí que es 1.32 por 10 elevado a la menos 8. Y el otro es por 10 elevado a la menos 9. Por eso es que esta área está en el sistema de coordenadas geográficas. ¿Listo? Bien. ¿Qué más podría hallar aquí? A ver. Bueno, entonces una vez hecho eso, yo también podría realizar una unión quizás entre polígonos. ¿Sí? Para este caso... Vamos a ver la situación o el caso en el cual los polígonos están en una misma tabla. Porque ese es el caso, ¿cierto? Mira, tengo dos polígonos, 1 y 2, están en la misma tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estando en la misma tabla, yo voy a unirlos. Bien. Entonces, vamos aquí. A ver, este sería... ya, select, como siempre. Id, coma, nombre, coma, geom. From poly. Hasta ahí, como siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué faltaría aquí? Bueno, me voy a poner paréntesis para que haya más espacio. Aquí entonces voy a añadirle funciones. A ver, primero, quiero que esta columna geom, quiero que la una. Entonces, aquí pondré una función st subión unión. ¿Sí? Abro paréntesis, cierro paréntesis y ya lo está uniendo. Hasta ahí, genial, ¿sí? Incluso yo podría, aunque todavía falta aquí poly, vamos a darle a aplicar ya, pero me parece que sí saldría. ¿O qué faltaría? A ver. Select ID. Entonces si yo voy a usar esto, entonces me está mencionando de que yo debo agrupar la información. Entonces voy a borrar esos dos campos. ¿Sí? Ahí ya lo hizo. Bueno, parece que la información es bastante pequeña, por eso no lo puede mostrar. Pero aquí prácticamente está uniendo los dos, ¿cierto? Y si yo quisiera ver el código de esta unión de los dos polígonos, simplemente sería aquí cuestión de mostrar la función de st as text. Ahora sí podría yo ver los datos de esa unión. Ahí está, ¿no?
es un código algo extenso. Voy a copiarlo aquí a un bloc de notas nuevo. Voy a copiarlo aquí para ver si es que alcanza. Uy, ni siquiera alcanza aquí, ¿eh? Terrible esta función, ¿eh? Mira. A ver, te dice polígono. Mira, aquí está el primer polígono. A ver, empieza en 25. Vamos a ver dónde termina 25. Ya. Ah, bueno. Efectivamente lo ha unido todo, ¿no? Miren, aquí empieza con 25 y 12, ¿sí? Y aquí termina también con 25 y 12. Entonces quiere decir que aquí están las coordenadas de todos los puntos. El detalle es aquí el orden, quizás, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta coordenada de aquí es la que está aquí al inicio. Luego sigue el de 27 con 11. ¿Ese cuál sería? A ver, 27 con 11. Ya. Al parecer este de aquí es una coordenada de una intersección, me parece. Por eso es que lo está uniendo. ¿Sí? Aquí tengo 28 con tantos. 28 con 13. ¿Sí? Hasta aquí. Y luego sigue otra intersección entre los polígonos. Y así continúa todo esto. ¿Bien? Bueno. Esta función también solamente lo que hace es pues juntarlo, ¿no? No es tampoco que sea algo bastante sorprendente, digamos. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Bueno, para esta última parte me tuve que ver obligado a pausar el video, ya que tuve que reiniciar las consultas. ¿Sí? Bueno, pero aquí no ha cambiado nada. Me refiero a que yo puedo mostrar aquí la información. Select from. Ahí están los objetos. ¿Sí? Luego, aquí está la unión de la geometría, ¿sí? Aplico y aquí está el objeto, ¿sí? Entonces, lo que te decía, para poder entender mucho mejor, entonces tuve que aplicar esta siguiente función y de la cual obtuve este código que está aquí. Entonces, es tal como te mencioné, en este código de aquí se están mostrando todas las intersecciones, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es por eso que el código, o sea, aquí se ve bastante, bastante extenso, ¿no? Como tú ves ahí. ¿Listo? Pero este es el resultado de la unión de los dos polígonos. Bien, repito, tuve que abrir una nueva ventana de consultas porque la otra simplemente se bloqueó de esta manera. Mira, es por eso que tuve que hacerlo nuevamente, ¿ya? Repito, si en caso a ti también te pasa lo mismo, pues abre una nueva ventana de consultas y recuerda que tu tabla ya está creada, tu tabla ya existe, tú ya has insertado valores, entonces simplemente es cuestión de aplicar las funciones que te hagan falta y de esa manera se va a ver así, como estás viendo aquí. Es si en caso a la otra ventana, pues por algún motivo se cuelga, quizás, entonces en una ventana nueva de consultas, yendo aquí, claro, ahí se puede trabajar. Recuerda también que cuando hagas tú esas consultas nuevamente, tienes que estar eligiendo la BD3, la base de datos 3, y luego ir a este botón, ¿no? Si vas a la 2, pues no se va a poder, porque esta tabla está en la BD3. Bueno, entonces hasta ahí quedamos con este segundo video. No recuerdo si es el tema de polígonos. Bueno, igual entonces ya estaremos viéndonos en otros videitos más adelante.